Me la conté que aparecía abajo del mapa. Uy, alta motora. Alta motora. La que viene pero nunca se atora. Solamente sabe que con Fish se colabora. No saca la mala porque sabe que para mí que te devora. Para que estoy acomodando el micro. ¿Ahí me escuchan, piola? Hola, hola, hola. Soy el Pokémon que sale de la Pokébola. A ver acá. Uy, hermoso clima, pa, para robarse un auto. ¿Cómo le va, oficial? ¿Todo tranquilo? ¿Todo correcto? ¿Todo legal? ¿Todo en su debido lugar? Más o menos. ¿Cómo más o menos? No me la cuente que la dejó su esposa. Sí. No, no, estoy con unos problemas en la radio que me está tilteando. No me la conté, oficial. Usted recuerde palabras que dijo un sabio. El que se tiltea, cuchillito que no corta. Recuérdelo y cada vez que se quiera enojar, piense en esas sabias palabras, rey. Dale, dale, me voy a cortar. Perfecto. Quiere decir que la ciudad está peligrosa, ¿eh? ¿Cómo que está peligrosa la ciudad, oficial? Sí, hay demasiado peligro ahora. Hay mucho maleanteo. No sé qué está pasando. Sí. Mucho maleanteo, loco. Sí, yo me acuerdo como si fuera ayer cuando esto era un paraíso. Ahora los delincuentes, hijos de puta, no te dejan hacer nada tranquilo. La otra vez estaba caminando por la calle y me pegaron dos tiros. ¿Puedes creer? En el pecho me dieron, sí. Y ahora tengo dos puntos ahí. Tengo dos puntos, ¿no? ¿Dos puntos nomás? Sí, uno para cada balazo. Se ve que me la rebanco, ¿vio? Se ve que me reparo de mano. Se ve que le pongo el pecho a la bala y afronto la situación. Ahí está, olvidate. Pegá si te dan los huevos, le dije. Me quiso robar, le dije, ¿qué me ha robado vos? Pegá, pegá si te dan los huevos y me pegué en el pecho. ¡Pegá, gato! Te dan vos, pegá. ¿Qué hizo? Pegó. Pero vos me ve acá, viviste coleando, te estoy contando la anécdota. En la que lo cruce, vos sabés lo que le voy a hacer o no. ¿Te imaginás lo que le voy a hacer? No. Lo voy a poner espalda contra la pared, le voy a bajar los pantalones, lo voy a apuntar con una pistola y le voy a decir: ahora quédate quietito que llamo a la policía. Y ahí lo llama usted, oficial, para que usted haga su trabajo. ¿Qué se piensa? ¿Que ando disparando? No. Ah, pero para tiene nada. Pistola. Ah, pero ¿quién no tiene pistola hoy en día? Nada, mentira. Igual la pistola es de juguete, oficial. Me la había prestado un compañero, viste, que estaba en prisión perpetua. ¿Sabes cómo se llamaba? ¿Cómo? Ni idea. No me dijo su nombre, solo me dio la pistola y se fue a perpetua. Tremendo gil. Porque hay que ser gil para ir a perpetua, ¿o no? Porque, ¿cómo te vas a dejar agarrar tantas veces? Vos te tenés que reparar de mano y tenés que poner el pecho a la bala. Es una cosa que hay de perpetua también. Ah, vale, oficial, pero bueno. Si hay algo que yo sé es que nunca voy a delinquir. Nunca, ¿eh? Así que usted jamás me verá delinquir. Jamás. Recuerde estas palabras y las en la cabeza. ¿Cómo se llama? Yo, Eddie. ¿Eddie, apellido? Ficio. Un placer. ¿Usted? Se lo procesé a usted. ¿Cómo que me procesó? Sí. Me la conté. Te voy a denunciar por calumnias e injurias. Me contó hasta toda su historia ahí. ¿Cuándo? Un orificio, no sé cuándo. No, me la conté, que se la cuenta a todos los oficiales, pero... Sí. Pero raro, porque yo jamás cometí un delito, oficial. Habrá sido mi primo hermano gemelo, que el hijo de mi puta, de mi viejo, le puso el mismo nombre que a mí. ¿Edificio? Sí. ¿Y cómo se escribe? Él se escribe con 2D, E, 2D, sí. Y, F, I, Z, I, O. Y yo me escribo así, mire, ahí le doy mi DNI. Así se cree mi nombre, oficial. Hasta el apellido cambia, ¿vio? Esto es todo lo contrario, con ese. Claro, no, sí, con ese, con ese. Mayúscula, exacto, es. El nombre ahí medio mayúscula, minúscula, es una cuestión rara, ¿vio? Pero bueno, nunca me vuelvo a confundir con mi delincuente hermano gemelo malvado. Porque yo no ando en esa cosa. Perfecto, oficial. Bueno, me voy a delinquir, oficial. Digo, me voy a hacer un whisky. Pasa que uso los acentos medio raros, ¿vio? Un whisky. Sí, ahí la lengua. Nos vemos, oficial. Y recuerde, haga su tarea, lávese los dientes y mire a ambos lados antes de cruzar la calle, ¿me oyó?
Porque está Sí, jodida la y la del ciudad. tilteo, y la del tilteo. Exacto. Nos vemos. Ahora me lo voy a cruzar y lo voy a matar a ese oficial. De arriba sur. Che, no entró nadie todavía, amigo. A ver, vamos al Discordia. Tanto en cola, el Minich está en 3, Wolf 1, Minich. Ah, Minich ahora está 1, el otro está 2. Bueno, están entrando. Entran rápido, por lo que veo. Igual qué raro que no haya nadie más, boludo. Somos 4 gatos locos. Ese novato poco, pero no puede porque te contrato loco, loco. Litkila, ¿me pasas el link para comprar la entrada? Sí, amigo, ahora no lo tengo ahora. Pero ahora después se lo voy a pasar ahí a Briancito y le digo que se lo pase ahí a ustedes, así hacen toda la cuestión en el Discord, ¿viste? También. Hoy le pedí ahí como para hacer un canal especial en grande, mayúscula ahí en Discord. Y que aparezca ahí. ¿Cómo le va, delincuente? Sí, pero lo matamos si dice algo. Ah, listo. Ya fue. Tengo que darte dos noticias. Una mala y la otra más mala. No me la contés. Antier llegué y estaba por aquí dando vueltas y justo aquí Sí. me pararon y me robaron una pistola. ¿Quién? Después, unos locos de blanco con negro. Andaban en un auto blanco así. Era Sí. robado el auto. Después me fui a dar unas vueltas y vaina. No sé qué fue lo que pasó. Lo cierto es que me desperté por allá arriba con un tiro en el hombro. Cargaba otra pistola encima. Llegó la policía. Me metió en la cana y me quitó la otra pistola. Ah, la mierda, Peor todavía. ¿eh? Va ahí superando el puesto de Argüello. ¡Oh! ¡Ah! ¡Hijo de puta! What the fuck? De Argüello, dije. ¿Quién A es la Argüello? Me confundí de virgo, mi. Marco. No sea cosa que no No, ocupe el puesto que le olvídate. Ese hijo de corresponde. puta tiene un contador ahí mental que lleva 48, amigo. No, amigo, no tengo bandana. No, andate acá, que no tengo bandana. Vamos a la tienda. Mientras tanto tengo el casco puesto. Ah, ok. What the fuck? ¿Por qué me desperté sin bandana? La concha de tu hermana. Raro, porque ese outfit tiene su bandanita forever. Más Forever and raro. ever. Che, como que siento que hay otros policías en este condado, ¿o no? Sí. Está rara la cuestión. Sí. Hay policías que nunca Sí, vienen de sí. otro condado y los veo acá. Cara de momia McClane quiero ser, olvídate. Ahí está, pa, el cara de momia McClane. Ojo que el cabeza de Cinta López tampoco es mala, ¿eh? Che, ¿cómo mierda me saco el casco? A ver, pegame un tiro. Arre. No, no, Ahí con está, ahí coso, está. con U. Uy, amigo, estoy horrible, ¿qué carajo? Ah, cierto, me tengo que cambiar el pelo. Vamos a hacer esto. Vamos a hacer esto. No me la conté que nos Hola, roban. ¿cómo están? La delincuenta. ¿Cómo le va, ¿Cómo que delincuenta? delincuente? ¿Qué le pasa? ¿Delincuente usted? Mentira, mentira. ¿Cómo le voy a decir delincuenta a una señorita tan Yo poco también delincuenta como estoy usted? hasta la mierda. ¿Hasta la médula o no?
Ah, ¿usted es policía? ¿Usted es policía? Creo que era, no, creo que me acaban de despedir. ¿Te acaban de despedir? No. Perfecto. Porque tengo algo que decirte, oficial. Para que venga al lado oscuro de la luna. Si no me van a regañar por andar con el uniforme. Perfecto, me parece perfecto. Porque sabe que yo también soy policía. Sería una ocasión. El agente E. Ese es mi nombre oficial. El agente Erri. Erri el ornitorrinco, un placer. Me voy a poner un bucito porque hace una calor. Era al revés igual. Hace un calor. Se me rompe todo el bus. Me voy a sacar la mochilita. Para más placer. Perfecto. Se le vieron los pezones, señorita. Me voy a poner una cadena con un buen dije. 94. Culiala tiró uno. ¿Cuánto? Ojo. Ay, con corbata voy, ¿eh? Usted es delincuente, el de atrás. Las cosas como son. ¿Yo? Sí, lo es o no. Usted tiene prejuicios, señorita. Delincuente que te puedo robar el corazón. La, si no, te gusta, si no, buah. Las sí, cosas sí, para como hablar de son. Negocios, y si no, pues bueno. No, te ofrecí un negocio. Sí. Se cagó, ¿eh? 24, Che, igual nos cambiamos al lado de esta muchacha. Me parece que es medio jodido. Bueno, nos vemos, señorita. Adiós. Listo. Hasta luego. Si conocen a un delincuente, dile que lo ando buscando en la oficial Arruela. Perfecto, perfecto. Vamos a decirle exactamente esa palabra. Los malditos sucios delincuentes, bueno, que arruinan la ciudad con su delinquición. Se le dará buena paga. Perfecto, perfecto. Le diremos, le diremos. ¿Te pensás que soy, boludo? Seguro. ¿Alguno? Es toda una trampa. Para que nos meta preso. Sí, sí. Sí. Okay. Jamás confiaría en un policía, bro. ¿Dónde andan? ¿Qué radio es? No, gente, no me voy a poner máscara. 89.0. Si estaba al lado de una policía. Estamos por gasolinera de cubos. Che, ahora vamos a cambiarnos por la duda al menos el color de la ropa que tenemos y la máscara, porque si hacemos algo delictivo la policía ya te vio sin y con bandana, así que hay que tener cuidado. Cierto, con cierto, eso. Cierto. Claro, papu. Yo me fui porque estaba esperando que vaya la ofi. Igual a mí no me vio con bandana, así que me la puedo poner. Hay que estar pillo en la jugarreta, rey, mirá. Ahí está, solo el color y fue. No creo que ya no te va a poder conocer jamás. ¿No dijo que la despidieron? Y sí, amigo, pero si un policía, si yo fuera policía y te quisiera investigar, no voy a hablarle a un ladrón diciéndole, mira, soy policía, vamos a hacer trato. No, le voy a decir, no, no te mandan la fuerza, me despidieron, bla, 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 para que el otro se coma el cuento. Y... capaz que estoy flasheando de paranoico, pero bueno. Hay que tomar precauciones, porque si no te regalas y te investigan y te sequean de choque. Che, ¿a dónde vamos? ¿Están los pibes? ¿Ya están todos? ¿No te cambiaste la bandana? ¿Dónde anda? Garaje con Marcutis. Vamos. ¿Garaje de la Grow? Sí, sí. Ok. Y hay que esperar, ahí están viniendo los otros. Radio 89. El doctor Dufenschwir, pa. ¿Quién está viniendo, sabes?
Por ahora somos Marquito, vos, Lobo y yo. Estaba viendo el chat y tengo entendido. Ah, no, 5 somos. What? Amigo, viste que cerca me pasó. Casi nos ponemos, sí, amigo, sí lo es. Casi nos ponemos un. What? ¿Qué onda con los poli, amigo? Uy, ese poli la está campeando hace rato. No estás en el garage bed, cabeza de pija. O sea, la tiendita ahí de la Grove que se está cambiando. Ah, no quería una tienda más regalada ahí para cambiar. En la trampa. No, en la trampa. Estoy preparado para cualquier cosa, tranqui. No, yo me quedo preparado también acá enfrente. Uy, no, escucho polis. Che, si me quiere parar la poli, me saco la tranqui. Máscara antes que me vea y que me cache. Claro, ¿no? Sí. No, que te caché, no porque tenés cosas, pero digo, y que pasa oficial. Claro, exacto. Ahí mando un mensajito el chicloso que está llegando. ¿Estás aprendiendo a vivir la vida o qué coño? Por el canal de YouTube. Mirá, se activa la radio. ¿Qué decís, hijo de mil puta? ¿Estás aprendiendo a vivir la vida o qué? ¿Por? Por lo que me dijiste recién. Pará, yo si tengo que guardar la guita. Para la poli, te sacas la bandana y... Y guau. Wow. ¿Cómo? No entendí. Ah, no, ya fue, tranquilo. Bueno, chupame los dos huevos. Por la duda. Gracias, brother. ¡Excelente la mía de huevo! Che, muchacho, pinta. ¿Qué pinta entonces? ¿El Constitución Argentina? Constitución. Sí, podríamos hacer la Constitución. O si no, nos podemos inventar un escape para el Blind. Blind 41, pero tiene que ser con escape y con opción a tiros. Ojo. Che, pero ¿qué está haciendo el otro hijo de puta? ¿Se está poniendo un vestido? Ya estamos. Vamos al B que voy a guardar la plata. Guarda que hay un poli ahí, ojo con las máscaras. ¿Qué hace Chicle Ubalú? No se te escucha, Chicle Ubalú. ¿Con quién habla Chicle Ubalú? A la concha de tu madre. Y viste, no sabía dónde estaba, hijo de puta. Bueno, y me puse a ver. Vamos. Pero vamos en la camioneta. Vamos a la camioneta. Dale. Vamos a la camioneta. Guarda, ¿qué hace? What? ¿Lo chocaste? What? Oh, amigo. No, para. Cargan a ese marico. La concha de sus madres. Marico. Cargalo. ¿Dónde voy yo? ¿No tiene un auto? Tengo 20k en multa, boludo, no puedo sacar auto. ¿Con qué plata? No, a mí no tengo mi auto acá. No tengo tiempo. ¿Y este qué auto es? Sí, y volví a caer en cana. 20 lucas más. Y caigo en cana ahora, me ponen 40k en multa. Y sí, boludo, ¿cómo andan los policías, hijo de puta? Dale, subite al auto. Yo voy en esta. Bueno. Verde. No me acuerdo dónde es verde. Tranquilo, Billy, tú puedes, sin GPS, anda. No seas tímido. Vamos, Billy, sin GPS, tú puedes. Confiamos en ti, Billy. Ojo que llegué, pa. Llegué sin GPS, mirá.
Vos sabés, puede ser que Billy la tiene clarísima. A ver si se escapa en Sultán Cuatro Puertas. Iba a decir lo mismo. Ay, qué hijo de puta. ¿Qué pasó? Uf, qué lindo que la radio no tiene ruidito. Ya es sin GPS. Sí, lo que estábamos hablando justo de eso. Que no podíamos creer cómo llegaba sin GPS y dijimos cómo crecen los ninis. No, ¿cómo bueno. No me viste las dos bolas llenas de pelo? Piola, encontré ¿cómo un... ¿Cómo crece mi hijo? Estoy orgulloso. Encontré un cuatro puertas, pero no es Sultán, creo. ¿Cómo vamos a hacer al final? Conce. ¿Y qué hacemos? ¿Vamos a buscar un camión? Yo diría... Nos faltaría uno más y estaríamos joya. Por ir todos a una ubicación, o sea que en el... Claro, sí, estaríamos joya con uno más. Todos tienen chaleco encima, ¿no? Sí. Bueno, yo iría de... Poli. Ojo. ¿Dónde? ¿Dónde? Escucho Poli, amigo. Estás re zarpado en... Tomamerca. Bueno, mirá, yo diría agarrar todos, ir a una ubicación y que ahí se queden dos personas. Otros tres estamos adentro del Conce haciendo la cuestión. Cuando nos escapamos, vamos con el auto ahí y lo hacemos a los tiros. ¿Quién va a hacer la tablet? Es verdad, amigo, la tablet. Bueno, ¿quién tiene la tablet? ¿Cómo es? ¿Qué sistema tiene? La tablet, agarras el teclado de la computadora... Joya? Agarrás el teclado de la computadora ahí que tiene la parte de la electricidad con la I, con la D. No, es que no lo... ¿El de los numeritos? Escuchame, sí. hacelo vos. ¿Yo? A vos. ¿Y si no me sale? No se te escucha, ¿ah? No se te está escuchando. Si no te sale, mala suerte. ¿Pero quién está con hacelo ganas vos, amigo, hacelo vos. Pero yo nunca lo hice, amigo. Nunca ni lo intenté. No importa, pero vos sos el que más experiencia tiene en esas cosas. Si no, en live, para que es un poquito más chill, para que practique. No, boludo, si en el live... ¿Cómo? El live no es más chill que el Conce. No sé qué tanta policía, amigo. Estoy re perseguido yo también. Tengo entendido que es más rápido el de la... Capaz lo mejoraron al de la Conce. Che, ¿y Sabatini dónde está, amigo? No, yo vi que estaba mandando mensajes como que estaba hace un rato. Sí, pero no sé, no apareció. No me jodas, amigo. Esa sirena es aquí, compañero. Olvídate. Sí. Igual fue. Si viene la poli, nos sacamos la bandana antes que nos vean y que se vayan a la mierda. Ah, nos sacamos la bandana. Fuera bandana. Vénganse para acá. Lo que sí no nos demoremos para ir a... No nos demoremos mucho, digo. No. Lo probá, boludo. Si sale, ¿qué vas a hacer? Acuérdense que ese auto hay que esconderlo. Ese auto hay que esconderlo, ¿no? Sí. Porque si anda bien, también nos va a llevar como el del pendrive y te va a llevar a dejarlo en un lugar, es lo mismo. Sí. Es verdad. Pero bueno, si no lo podemos hacer. No, pasa que para pendrive no trajimos pendrive. Tengo, pero del otro. ¿Del de SMG? Sí, no, de las largas tengo. Ah, ok, no, de eso que tengo que... Calvo que sal... Nada, pasa que igual somos 5, no podemos hacer algo, estamos jugando como un blindado de 5. Amigo, ¿qué onda eso? ¿Qué? La poli debe estar... Nos cae el SWAT, amigo. Estamos sin máscara. ¿What? ¿Cómo que SWAT, loco? No. Bueno, ¿vamos a hacer un live entonces? Sí, hagamos eso. Dale, de una. Bueno, nos listo, escapamos. Entonces... ¿En qué nos escapamos? Nos escapamos como la otra vez de última. Como la vez con Wall, con Lobeto ahí, que habíamos hecho con Marquita Navaja. Listo, entonces vamos, vayan dos a esperarnos en una ubicación ahí bien alta para los tiros. ¿Sabes dónde puede ser, amigo? No, ubicación? ¿Para los tiros? En el, sí, o sea, para... No, pero pará, escúchame. Si nos vamos a escapar tranqui. No te, vos cuando saltes no te y caigas. Mirá, cuidado. Yo creo que todos tenemos pistola y todos tenemos chaleco. Sí. O sea, si nos escapamos tranqui y sale mal, perdemos toda la pistola y todos los chalecos. En cambio, si lo hacemos a los tutti, no sé. Si caemos, no perdemos pistola y no perdemos chaleco y es menos antecedente y no es intento de homicidio.
¿Cómo? Pará. Esto es así. Bueno, entonces vamos a dejar toda la pistola en el auto. O nos escapamos. O nos escapamos con la otra vez. Viendo en el auto. Y en caso de tener que acudir a los tiros, acudimos a los tiros. Ya fue. Vamos con las cosas. No, boludo, no. O sea, o es a los tiros o es a escapar. No claro. Podemos ir a la que pinta pinta con el quilombo que se te arma si no, ¿entendés? Sí. No, no, yo digo, en caso de que le escape, termine medio mal, tenés que irte a nos cagamos a los tiros. Y pero ¿cómo se cagan a tiros si no tienen las armas? No, pero eso sale mal, porque siempre queda uno mal parado, la claro. Coma es que quedó mal parado, son claro, la onda es que ya. Si vamos a los tiros tiene que estar todo planeado, ¿entendés? Asumimos el reto de ir escapándonos. Y si nos agarran, nos agarran. Bueno, ¿y en qué plan sí, usamos? No ¿usamos tiro. El plan de la otra vez? Bueno, el que no funcionó. El file de la joye. Sí. Perfecto. El que te salvé el objeto igual. ¿Cómo fue ese? Yo no estuve. Vos yo te explico dónde saltar. Tenés que ir por una autopista y tenés que saltar por el guardarrail para el otro lado. Y bueno, yo voy con alguno al lado, boludo. Así se más fácil. ¿Es el, ¿te acordás el que fuimos la otra vez que vos te fuiste después a la tienda? ¿Es esa ubicación, abajo del puente? ¿Yo? Sí, boludo. Que después te fuiste a la tienda. ¡Callate la concha de tu madre vos que estás ahí abajo! Che, entonces, pará, igual puede ser buena la de llevar pistola por las dudas igual, ¿eh? Porque en caso de que perdamos es que a tres patrullas, nos queda una sola y la bajamos, ¿entendés? Y sí, y listo. Y nos sacamos el problema de encima. Yo puedo sacar una... necesitamos dos vehículos. Una Brawler y un Sultán. Yo tengo las dos cosas, pero bueno, las dos cosas mías. Ah, ¿ese quieren hacer? Claro. Ah, yo pensé que el otro, el que salió fail porque los polis hicieron cualquier cosa. Ah, el de la lancha, decís vos. Claro. Ah, vamos el otro. Bueno, dale, vamos a hacer el otro entonces. ¿Quién se encarga de estar afuera? Como quieran. Yo quiero estar adentro porque ayer la comí. Sí, yo no tengo drama estar afuera también. Ok. Como quieran. Está afuera y... A mí me da lo mismo. ¿Vos hagan un piedra, papel o tijera. De A. No, a mí me molesta. Vos lo querés ir adentro porque vos siempre vas afuera. Por eso. Querés ir adentro también. Que cada uno. A mí no me jodas. Sí. Listo. A mí me pinta ir adentro. Y nosotros dale, nos quedamos afuera. Vamos nosotros adentro. Chicloso. Dale, listo. Y ustedes afuera. Apenas llegues, pasame Ubi y fíjate de que la última vez ripié, Sí, pero escúchame, por eso. Saltá más al borde. Pasame Ubi de exactamente el lugar donde tengo que saltar. Escúchame, bueno, pero escúchame. Es justo no me pasé, escúchame. Una fotito ahí por. Escúchame. Por es que yo después vi ahí un flashback que tuve y lo que salió mal es que salté arriba del techo del auto. Si sí, no, no había chance de que me pase bueno, nada. Escúchame, yo ahora voy a ir a buscar dos autitos. Voy a agarrar una Brawler y un auto más. Sí. Váyanse en algún auto de estos ustedes. Igual, muchachos, hey, todos con chaleco puesto, ¿eh? Sí, por eso. Porque en el caso. Primero, en el caso que no agarre la poli, nos van a quitar el chaleco y va a ser al pedo. Claro, y en el y caso. Si no nos agarran, hacemos otra cosa, así que tranqui con eso. Ok. Me lo estoy poniendo. No, pero no. Sí, mejor es tener la knife, boludo. Bueno, escúcheme. Necesitan los rehenes. Sí, bueno, ustedes, vayan en el juego diferente y háganlo ustedes. Nosotros nos vamos preparando con él. Yo voy a sacar mi Brawler. Y nos vamos al sultán este también. Yo voy a anunciar el sultán por lo menos. ¿Estás seguro que en tu auto? Bueno, como quieras. Y es que no, pero escuchame, ¿qué auto? ¿Qué dale, eso que tiene que ser autos especiales? ¿O sea, piola? Y en el sultán. ¿Y para escape sí? Sí, por eso. La Brawler y este sultán, vamos, dale. Ok, bueno, listo. Cualquier cosa nos sigue ya por acá. Nos fuimos. Bueno, acá me va a entrar un rehén, ¿eh? Y ahí entran dos malitos, estamos ready. Listo, perfecto. Nos fuimos. Ganzúa, muchachos, si no yo tengo para darles. Yo tengo acuérdense una de la nafta y todo eso. Sí, vení que te doy otra, vení. Todos llevan pistola, todo, acuérdense, ¿eh? Marcha atrás, ojo, ¿eh? Ok, negociamos no helicóptero, salida limpia y Mississippi no. ¿Qué era el otro? ¿Dónde te fuiste? Sin helicóptero, salida limpia y alguna boda más. Y podemos que no tenga los autos rápido eso. Prefiero una Mary. Escuchame, estamos acá. Siguió derecho donde era el antiguo lugar donde se consigue empleo. Uy, pará, ¿vos es el auto rojo? Okay. Bueno, yo voy a pasarle, boludo. Crucémonos en algún lado. Vení acá. Ponete máscara, pelotudo. No vas a secuestrar con máscara. Vos es en el life era el viejo. Che, amigo, pará, ¿y ese Kuruma?
¿Era alguno de ustedes? Ese Kuruma. No. Era. No, uy, van se nos tres regalaron. Enmascarados. Van tres enmascarados, ni loco. No, 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 no. ¿Cómo ni loco? Si no se nos pararon enfrente. Amigo, son tres enmascarados. ¿Qué crees tú? Ahí te sacan una pochoclera y F. Seguro, ey, ojo con eso que deben estar en la misma que nosotros, ¿eh? Así que vamos a apurarnos. Escúchame, ¿tenés ganso? ¿Cuánto tengo tenés? Tengo una. Bueno, pero no, yo otra necesito más. Chaleco. Estoy en el shopping y una grande en la esquina. Una bueno, chaleco, pues. ¿Cuál es el shopping grande, hijo de puta? Mira el conce viejo, conce viejo anda. Estamos barrio abajo nosotros. Bueno, el conce viejo. Boludo, pensé que el del Kuruma era usted, lo tenía regalado, o sea, se me paró al lado. La poli está siguiendo a alguien, ¿eh? Tiene un masacre rojo, venite. Che, pará, pasame tu ubi, amigo, que no te perdí. Aquí, papi, conce, a la izquierda. De toda la derecho, vida. Derecho, 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 derecho. Es muy lento este auto, ¿eh? Lentísimo. Ponete la... Ah, ya tenés la marca. Acá, ¿eh? Está el Kuruma acá. Este auto va a 80 por hora. Ojo con el Kuruma, no le haga nada y cuidado porque te estás regalando si estás solo. Decime dónde estás. Solo. Conce viejo, boludo. Conce de toda la vida. Ya, aquí ya. Está al lado ya, de la ya, Munition. Ya, ya. Ah, el viejo. Cuidado el Kuruma. Aquí. Ahí le pasé dos ganzúas más. Mira, este auto va a 80, la puta madre. Listo, vamos. Seguime. Allá hay un auto, ¿lo ves derecho? Eso es nuestro. Hola, Ganzúa. La moto, la moto. Moto, regalada. La poli está en persecución, aprovechen a secuestrar. ¿Hay un helicóptero arriba, puede ser? Dale una moto. Sí, sí. ¡Guarda! Cuidado, animalito de Dios. La perseguimos por hija de puta. No, amigo, igual. Este auto, boludo, es una dale, garcha. Dale pa' verde, damos otro auto. Sí, sí, aquí no vamos a hacer una mierda, compañero. Derecha, no, derecha, no, derecha. No, 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 o sea, si podés ir sí, agarrarla igual. Bueno, yo te sigo por la duda. No, no, es que este auto va a 80, amigo. Bueno, saca un auto tuyo, vamos. Saca un auto mío y fue, ¿o no? Vení, chico. O saca uno tuyo, vos, mano, el Kuruma. Te sigo. Pará, acá hay un sultán. Ya, chato. Ya, dale. Uf, mi día de suerte, eso. Pa. Listo, amigo, fue. Andá a jugar al casino después, boludo. Anda cerca. ¿Qué? ¿Dónde? Ustedes no hablen por la red, boludo. No se te escucha, amigo, se te escucha. Lo tengo lejos, lo tengo ¿dónde, lejos. ¿Dónde, trango? Sachi? Ah, ok. Che, yo no lo escucho, Sachi, ¿vos sí? Escuche, nosotros nos vamos a la radio, no hablan por celular. ¿Por? Porque es un quilombo, si no. ¿Me escuchan ustedes, no? Okay. Ahí sí, se te escucha a ti. Che, amigo, yo diría que... No es necesario entrar a la radio. No, ellos están uno al otro, tienen que hablar entre ellos, boludo. No es tan complicado. No sé. Yo tengo un frío de la concha de la lora. Che, hay un taxi. Puta madre, regresa, me caí. What the fuck? ¿Y perdiste algo? Te espero acá adelante. Chaleco. Chaleco y un cachito de ganas de vivir, pero ya fue. Igual, de sin kim, pin, kin, kin. Sí. No, sí. Evidente. Acá hay un autito enano, ¿lo viste? ¿Será un sin código? Sí. Dobla acá a la derecha, vamos a la... La vieja confiable. Sí. No hay nadie en la vieja confiable. A la Iba rápido ese autito, ¿eh? Vamos. No le alcanzamos ni en pedo, pero capaz que choca y tenemos suerte. Acaba de pegar un salto, así que seguramente se haga bosta. Igual va rápido el hijo de puta. Cinto, ponete por la duda, ¿eh? No tengo nafta, amigo. Voy a cargar nafta por la duda. Bueno, tenés una estación de servicio atrás. No, para otro lado, para la de arriba jugamos. Voy a la que está atrás. Vamos, te sigo. Barrio bajo, creo que.
¿Qué tal si te lo quito todo, poquito, todo, que la música se... ¡Ojo! ¿Un regalado? No, no. A ver. Creo que acá no funciona, ¿eh? Tiene que ser el del otro lado. Uy. Pendiente que te estás pegando mucho, creo. Pa' lo que le gusta la party, lo oscuro, pa' lo que le gusta la party. Che, ¿cómo está la poli? Voy a poner la campera para no morir de frío. Ojo. La moto la vieron, ¿no? Nos fuimos. La vi, la vi. Vamos. Dime. Fuimos para la moto. Estamos por aquí por el coso todavía buscando gente, ¿escuchan? Por el vanilla. Sí, sí, se te... ¿Cómo? No, no, a nadie, a nadie, nada. Andamos en dos autos buscando gente. Dale, igual si llegas a ver a alguien, si llegas a ver a alguien. Bueno, tengo, está en el conce. Se metió por el callejón de atrás del conce. Dale, dale. Ok. Uy, no, tenía que ir por el otro lado yo. A la mierda. No, somos unos boludos, lo hubiese agarrado por el otro lado. Está atrás, está atrás, atrás. Dobla acá a la derecha, vení. Seguime. Ojo, acá hay un autito. No, creo que son sin código. La moto estaba por acá, ¿eh? Amigo, no hay nadie. Pollo. Te bajás del auto, te bajás del auto, te bajás del auto, bajate del auto. Levantá las manos y bajate del auto. Bajate del auto, dale, bajate del auto. Dale, dale, dale. ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hijo de puta? ¡No! ¡Me mató! ¡Ah, y... oh, wey! ¡Mi amigo me mató y se iban! ¡No, amigo, qué! ¡Me dejó apretando el acelerador, amigo! ¡What the fuck, amigo! ¡Qué carajo, amigo! ¡Ay, qué paja, amigo! O sea, lo corté, literal. O sea, no había chance de que... Ya, hágalo loco. Dímelo, rey. Papi, necesito que vengas a ayudarme, bro. Estoy aquí detrás, literalmente detrás de comisaría. Con este loco lo volvieron pollo y el otro también allá, marico, tan caído. Necesitamos llevarlos para el hospital urgente, bro. Sí, sí. Fuimos a parar un auto ahí y quedó la mierda. Vente, puente detrás del coso, de comisaría justo. Dale. Ay, qué paja, boludo. No se pueden parar a ser uno de mascarado, pero si nosotros también somos mascarados y somos tres. O sea, ellos eran tres y nosotros éramos tres.
Igual, qué bueno lo de matar al conductor y tipo, y dejarle, no sé, el pie en el acelerador, tipo, re roto. Imagínate si de un tiro vos matás a un conductor, sigue acelerando, choca y sale volando el compañero y mueren los dos. Épico. Siempre que la meto yo la dejo coja. Es que si ellos quisieran disparar, yo estaba regalado porque estaba quieto, ¿entendés? Papi, búscate a Arco, que lo dejaron ahí en el enfrente del banco de Plaza Cubito, ahora ahí está con tirado con el auto. Debería, ya voy a pasar por ahí, pues. Ya, no cortes, no cortes, no cortes, no cortes. What the fuck? No está aquí. No está aquí, ¿eh? Y tengo el auto aquí atrás al sultán que él nos disparó. Ah, ok. Ya fue entonces. No, no, no está. ¿Cómo? Tipo, o sea, nos bajaron a los dos en el mismo, los bajaron a los dos en el mismo sitio, pero yo seguí con el loco con la chola a fondo porque estaban muertos. Ya, ya, ya te digo yo. Ya. El otro no sé dónde está, bro. Tengo al copo aquí conmigo. Estoy ¿Le aquí en quitó el la hospital. Ya. máscara? Me la quitó, ¿no? Ahora sí. Hay que buscarle el cuello, está matando. Cúrame por favor, que tengo que estar vivo. Sin querer o algo. No, apreté la H. ¡Auxilio! No, amigo, apreté la H. ¿Cuánto más me aguanta ahí? ¡Aguántale! Uy, la gorra. Me quería sacar el portarma. Que no me venga a joder el calvo este, ¿eh? Pasa calvo, que deje que te la ponga. Oficial, ¿dónde sacó su Claro, por favor. licencia? Che, ¿y el arco? Está allá adentro. La poli lo está esperando, puede ser que lo llevaron la poli. No, no sé quién lo llevó. No, creo que la No chica, lo creo, llevó la ¿no? No chica. creo, creo que fue la chica la que lo auxilió. Y vos callate la boca. Pendiente. No, boludo, que está la poli acá. No, hago Es eso, hijo de verdad, es verdad. ¿Qué puta. pasa? Que me dijo algo malo, me No, insultó. no, 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 la No, puta fue a madre. llamar a la ¿Qué poli. pasó? Yo me crucé con un sultán negro. No, Mira, no te era un cuento, sultán negro. nosotros fuimos a parar a un sultán negro para secuestrar al hombre y le hicimos el corte y todo y tipos comenzaron. Solo, el otro lo dejaron tirado ahí. Me imagino que esa Che, chica lo recogieron ¿y ahí en qué plena auto vía. era? Y yo vi. Sultán RC, Mira, o sea, yo en Sultán Negro. secuencia. El En de ellos, ¿qué auto secuencia. era? Mira, Sultán Negro. Había un No sultán era un negro. Yo sultán, vi dos hijo de autos en puta. secuencia: un Kuruma Ese negro fue, y un mira, sultán negro.
El Kuruma negro ya fue. O sea, después nos encontramos fue con un Kuru, con un coso, con un sultán negro. Ese fue. Pero ya fue, pues iban enmascarados y todo, tipo, como la misma secuencia del primero. Por eso que yo, bro, cuando veo gente enmascarada así, más de dos, ya es forzado, bro. Y sí, pero eso depende. Por ejemplo, yo creo que si vos le estás apuntando de costado y ustedes, nosotros somos tres y ellos son tres, ahí es otra cosa. Pero si vos lo cortás totalmente bien cortado y apuntás primero, no tendrían por qué disparar. Lo vamos viendo, compañero. Usted sabe cómo es la gente aquí. Sí, pero corta. No importa cómo es la gente, importa cómo no, son las cuestiones de verdad. Claro. Sí, pero después mira lo que pasa al final y mira cómo termina. Yo estaba... ¿Qué pasó, algo? Estábamos preparando todo, no. Estábamos preparando todo, yo estaba yendo a renunciar a mi sultán robado y justo lo llamé a este para ver cómo estaba. Amigo, pero el auto era un Kuruma, qué hijo de puta, que me dé la derecha para decir que era un Kuruma, si digo que me acordé y sacamos una foto de ahorita. Sí, weón, bueno, sí. No, lo que quería ver es si mientras tanto querías pintarla toda de negro, pero bueno, era medio paja. Alto color de mierda igual, amigo, ¿esa es tuya? Sí, había perdido una apuesta. Y no la pude ir a pintar y recién no hay nadie para pintar, por eso tenía ganas de pintarla de negro. ¿Dónde le dieron el tiro? Uy, se lo están llevando por cana, se lo están llevando por cana, boludo. ¿Por? No sé, mirá, ahí está. Banca, banca. Puta madre, brother. ¿Ahí a la chica también? No, y a la chica también, boludo. ¿What? Ah, voy a averiguar, venga. Carajo, amigo, ¿por qué a la chica? Voy a hablar con el médico. La chica está peor que él, al parecer. Che, ¿qué pasó? ¿Qué le pasó? Estaba amenazando hasta el paramédico. Le dijo, me quedé con tu carita. Ya nos vamos a ver. No, alta gangster. A ver, yo voy a hablar con Maxi. Che, pero ¿qué? ¿Por qué se llevaron al chico, no sabés? No puedo escuchar nada. What the fuck? ¿Y la piba qué? Bueno. Re loca, te digo. Alta loquita. ¿Qué pasó? A la mierda. ¡Maxi! ¿Qué pasó, amigo? Mal ahí, ahora va a perder la pistola, no sé. ¿Y cómo hacemos? Yo tengo, tranqui. ¿Estás seguro? Yo tengo, todos mis fotos tienen pistola, tranqui. Ay, todo por unos pelotudos, la concha de su madre. ¡Maxi! ¡Maxi, está por ahí! Nos retiramos entonces. Concha de lora, boludo. Qué pérdida de tiempo, la puta madre. Nos fuimos. ¿Para qué falta el otro? Yo tengo la mi auto. Popo. Vamos en el otro. Vamos en tu auto. No, entra, pero falta uno. Che, ¿dónde está? ¿Quién es el de la moto azul? ¿No? Nadie. ¿Qué pasó con el muchacho ese? Che, ojo la radio, cámbiense de radio, 89.5. No, la mina me chupa un huevo, pero el otro, ¿qué pasó? ¿Por qué se lo llevaron? ¿Qué hizo? Sí, estaba esposado. ¿Y pero la policía cómo sabía? Entiendo. ¿Y cómo tenía un fierro? Está bien, pero ¿qué tiene? Entiendo lo de la policía. ¿Por qué cayó la poli? Ah, mirá, no sabía. Dale, estamos hablando. Tranqui. Ahí me dijo. Vamos a pintar esta. Anda a pintar esta. Estaba... Sí. ¿Qué pasó? 89.5, porque ya agarraron al otro, ¿viste? Para punto 5, no ok. 89.5. Okay. Vale. 89.5, ¿escuchaste, Sochi? Sí, escuchame, anda a pintar esta. Che, ojo de ese que está secuenciando, ¿no? No, nuestro, creo. Hola.
Anda a pintar esta, amigo. Toda de negro. Hola. Che, ¿puede ser que acá no hay conce? Te escuchamos. No, okay. No está la conce, pero... Men, hay un desastre por aquí por verde. Está un policía ahí abatido. Hay un desastre ahí. A la mierda, vamos a chusmear. Arre. Ah, la verga. Ah. ¿Dónde estás vos, amigo? Ay, choque aquí enfrente del fleca, compañero. Acá hay un par de polis enfrente, todo. Escuchá, anda a pintar esto. Arre, que están polarizando los pitrios. ¿Pero a dónde querés que la vaya a pintar, amigo? A cualquiera, boludo, no importa. Andá al de los Santos de acá. A los Santos de acá. Sí, pero no puedo, así, como así. Bueno, acá a la derecha, si no, fíjate, el de la Conce creo que está capaz habilitado. No está la Conce en sí, pero está para capaz. Amigo, casi mató un policía, weón. What the fuck? Escuchen, se lo llevaron porque ahora, cada vez que una persona entra con un tiro de bala, tienen que avisar sí o sí que a la policía. Ok. Sí. Amigo, yo quedé a pato otra vez, weón. Mi auto se fue a la mierda. Estoy aquí enfrente del cajero de Cubito. ¿Vos pediste trabajo de mecano, no? No. Si pueden pasar por mí, Nashi. Estás chocándolo todo, puta. No, chugué ni una sola vez. Tranqui, arregla que. Vamos frente, ese. ¿Todo tranqui? Tranqui, este es un amigo. ¿Ponela toda verde militar o cosa? No. ¿Qué haces, amigo? Soy yo. ¿Todo bien? ¿Qué onda? ¿Cómo te va, padre? ¿Me prestabas esto para tunear un toque? Si querés, mandale. Yo no tuneo, pero vos mandale. Si vos tuneás, vos mandale. O sea, poner la auto a verde tipo para los pastos, ¿me entendés? Por eso te digo, bien verde para los pastos. O negra completa. ¿Qué paja eso, amigo? La puta madre. Alta paja, amigo. Ahí está. Listo, joya. Ya está, para que se camufle. Excelente. Hermosa, perfecto. Tendría que guardarla. Andá para el central, amigo, mientras. ¿Por qué están tan rotos los polis? Me está hablando. ¿Hola? ¿A la federal te mandaron? ¿Lo vamos acá? Porque ahora te cuento, ya averigüé yo por qué. Porque si te entras con un tiro al hospital, tienen que avisarle a la policía. Por eso. Bueno, ahí te vamos a buscar. Ahora vamos. Escuchame, hay que ir a buscarlo a la federal. Pero hay que ir a buscar al otro también. ¿A quién? Chiclo, ¿vos estás acá? Sí. Venga, porque tenemos que ir a buscar a la ustedes federal. Ustedes son una brawler negra, son ustedes. A la federal, no, neón blanco. Estoy cerca a la federal, boludo, si quieren. Ah, sí, neón blanco sí, pero no es negra. Frená, guardá, espera que la guardamos. ¿Querés ir a buscarlo vos a la federal? ¿Yo? Yo lo busco. Bueno, pero yo lo busco. No. Como quieran. No, dejá, va Lobeto. Vítelo como Luis y se hace un robo. Coronel Tanabe, rey. A la mierda. ¿Dónde está mi coso? Che, ¿quién va entonces? Yo, ya voy en camino para allá. Che, por la autopista saca a buscarlo un a los auto? Porque no tengo auto acá. Bueno, si no vamos al de la. Verde. GOR. Bancame que quiero ver si tengo algo acá. ¿Para qué? ¿Qué vas a usar uno tuyo? ¿O qué decís? ¿Que no use uno mío? No, vamos a ver, te agarras una nave de ahí. Había un T-20, un turismo verde recién. Mirate ese entorno también, pero pasa, está la cana. Mirá lo que puso vos, güey. Mirá, está la cana. En verde había un sultán, ¿eh? Estaba bueno, pero yo me traje un centorno. ¡Ya! Y todos nos vamos ahí. Ya que tengo la cana atrás, ¿eh?
Uf, amigo, 12 lucas de multa, amigo, what the fuck. Estoy en fe de yo. Ya, amigo, 20 lucas de multa, ¿qué? Dos multas, 20 lucas. Todos mis ahorros se van a la basura, rey. Este creo que es... ¿Qué auto es? Este es un... Ah. No, amigo, encima del chaleco, boludo, la concha de su madre. ¡Qué tilteo, la puta que te parió, guacho! Tenemos una moto subiendo, ¿eh? ¿Qué te iba a decir? Voy a... Me puse máscara, voy al techo a buscar cosas. Hay que buscar como Luigi, se desenroja. Nos olvidamos de sacarle el neón, boludo. Ahí lo tiene, llorón, tiro. ¿Qué? Buena. Buena. Fua. No hay nada arriba. No hay nada acá. Grande el Bowix. Es que eso tenés que hacer vos, güey. Si yo lloro, vos me tenés que dar chalecos. Así cada vez que llore, tengo chaleco infinito y después vendo chalecos, bro. Economía pura, pa. Mente de empresario, pa. Bueno, amigo, no hay ni un auto acá. Negoción, vos, güey. La voy a pensar muy seriamente. Re cringe, amigo. Eso es lo. Agarrate alguno de estos, sino agarrate más instantáneo que pueden ver. ¿A dónde, amigo? Sé que este es lo tuyo, ¿eh? Me dio otro chaleco. Vamos a seguir llorando. A ver si funciona. ¡Oh! ¡Economía! ¡Economía gratis! ¿Eh? ¡Economía gratis! ¿Qué sí? Vos, güey. Si lloro, no, me da una K47. ¡Arre! ¿Qué dijiste? Subir. Que te agarres ese de ahí, el descapotable ese. ¿Cuál? Ese de la derecha. ¿Ese es tu admin? ¿Ese es tu dueño de server, bro? Porque el mío sí. Un buen negociante. Chaleco a mí me llueven, yeah. Los chalecos a mí me llueven. ¿Chalo, pasaste a buscar? No, está todo hecho mierda, what the fuck. ¿Vos tenés ese entorno? ¿Quién tiene ese entorno? Lo tiene... Uy, me rechocaron. What the fuck. Che, ¿los pibes? Eres tú, hijo a de la puta. Mierda, amigo, ustedes están re tuni. Yo estoy con la verdadera carcacha móvil. ¿Estás bien, vos? Sí, éramos nosotros. No fuimos, vámonos. ¡Vamos! Sí, pero sí, otro no responde, por eso. Está aquí con nosotros, tranquilo. 89.5. Bueno, arrancan de nuevo ustedes. Necesitamos... Sí, necesitan sí. Cosas. Bueno, yo voy sin armas, cara de guau, Lleva. Vení que te doy una, no, garaje. Arma y chaleco. Permiso, bájese, hijo de puta, bájate. ¡No! ¡La concha de tu madre! ¡Valora vida, Gil! ¡Valora vida, Gil! Que te van, maldito, estás como los mamagüeyes de la ciudad. Report.
Tomá, carquil. Che, me falta a mí uno. Me necesito un auto turbo, amigo. Tengo el auto que va a 80. Sí, sí. Para que voy a ver si hay otro. Sí. Bueno, voy a buscar eso mientras. Listo, acá hay uno. Dale, dale. Che, vamos a hacer esto. Cada uno en un auto de dos puertas y vamos agarrando un ren cada uno, boludo. Sí, sí. Bueno, yo no tengo pistola, así que estamos jefe, por mi parte. ¿Cómo que no? Venía a garaje. ¿Cómo que no tenés vengan, pistola? Vengan todos conmigo, yo tengo. Papá Munich. Che, pero vos, ¿por qué, Wolf? What the fuck? Digo, lo bobo. Ah, ¿qué pasa? ¿Por qué no tenés pistola vos? Quitilla, porque... No, desde que desperté no tengo pistola, ¿no? Ah, ok, ¿dónde bueno, está? Vení que te doy una, central. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás tú, Munich? Garage B, el B. Ok. ¿Pero por qué no decís Grow o Central? ¿No es más fácil que decir letra, brother? Ah, wey. No soy un pelotudo, guarda. Si después te tenés que cambiar de frecuencia, pelotudo, el pelotudo... No, pero no era por eso, sino que como que... Nada, deja. Ahora okay. Tengo dos. Che, ¿están hablando por radio? Porque los escucho. Dale, apúrense, hijo de puta, que me aburro. Ah, pero... Ay, pero te habíamos dicho disculpa. Que vengas para acá, boludo, si estamos hace 3 horas ahí dando vueltas. Pero, y ahora para estamos... que ir y volver. Sí, es verdad. Al chaleco, venía a buscar el chaleco. ¿Yo? Yo tengo. ¿Quién nos tiene? Yo tengo. Sí. ¿Para dónde lo tengo? A la mierda, me sequean si me ponen este chaleco. ¿Dónde está Marco de Tropoya? Agarrando la pechera para ir a jugar el partido. Tomá. Yo tengo acá, La pechera. Qué locura, dos armas, un chaleco le di. Menos mal que tengo la cosa en los autos. No, pero yo tenía, bueno, tomá, guardá esto en el baúl por si me agarran, vení. ¿Dónde estás? Ey, ¿estás acá? Y tengo pendrive también. ¿Dónde estás? Acá, boludo. Tomá, guardá esto en el baúl. Y guardá esa camioneta. ¿Qué tenés? ¿Qué me vas a dar? No, me diste inválido. No sé qué me vas a dar, decime. Negro con neones verdes soy yo, Lo rescaté aquí de cheto en un garaje. Ahí está. Te di otro, guarda el otro. Hijo de puta. De hecho, voy a llamar a un mecha para que venga a echarme una mano. Bueno, ¿estamos ready? ¿Qué falta? Estamos ready, listo. Cada uno en un auto y cada uno se encarga de su rehén, No, vamos todos juntos, no somos pendejos. Obvio, todos juntos, pero cada uno en un auto, digo. Porque claro, todo auto de dos puertas, eso es lo que voy. ¿Y después que nos escapamos? Y ya está la Brawler allá y el otro está con el Sultán en la Bumi. Hay que ir en un auto hasta allá, boludo. Es una 4 puertas, amigo. No, vamos en 2 autos de 2 puertas, boludo, es lo mismo. Sí, se puede, mejor. Sí, boludo. Nos vamos en el Centorno y en el Kuruma, ya está. Vamos, o en cualquiera. Hay que ir despacio y tranquilo. ¿Sabes cuál es el tema? No se choquen cuando lleguen allá y frenen de golpe. No, obviamente. Ok, dale, vamos. Yo me voy a denunciar uno de los autos, chau. Ok, dale, nosotros empezamos a secuestrar. Ahora la primera de cambio si se roto un poco le disparamos de una, Es que el otro yo disparé porque vi que no salían al toque, pero no le disparé a ellos. Che, ¿y ese sentido? Digan en qué vehículo está. Mal, Guarda que pensó lo mismo de nosotros, seguro. Panchi, púrpura voy yo. Me muteé un segundo. Por la calle de la Brou, todo derecho, bajando. Paso que hay
quieto, le doy masa. Bajando dale masa, al sur, masa. ¿No? Dale masa, que no se frena, dale masa, dale masa. Quieto, 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 quieto. ¿Por dónde van? ¿Dónde van? Conta. Autopista de Los Santos hacia el norte, para Sandy. Ok, voy. Tengo un auto ahí que pinta que, se, que es fachero, pero va más lento que la concha de tu hermana llena de cemento. Disparale a la rueda, compa. Uy, lo te re perdí, ¿eh? Ustedes dos tengo una moto igual atrás mío en dirección a Cosa también, ¿eh? Aquí a Ciudad. Che, habla, no se te está escuchando, Arco. ¿Y? Es imposible pegar a la rueda de esa mierda. No le puedes pegar atrás, boludo. Ok, ok. Porque viene la hora. ¿Me escuchás? Hola. Tengo moto viniendo por la autopista, Den la vuelta, den la vuelta. Ojo, listo, pega una vuelta, pega una vuelta. Den la vuelta, me le pego atrás. Este auto levanta 250, le agarro el toque. Amigo, no me están escuchando, la puta madre. Tengo que revisar el chat, pero... No sé si le llegue. Disparar a la rueda. Está muy, muy rápido esta mierda. Ok. Anda más o menos, yo vengo a 250. Yo vengo a 250 mío, pegado el mío, y la El mío va a 203, yo pensé que iba más lento. Tiene poca aceleración, pero levanta bastante. Posible, ¿no? Agarro hacia Sandy. Tiene una moto yendo hacia C. Una moto yendo hacia C. ¿Tuyo? Una moto yendo a GC, tira, estamos en Sandy nosotros. Se fue a la mierda la moto. What the fuck? Venimos a perseguir un par de giles. Estacionado, mira, está estacionada. Ah, pero hay una banda de gente, vámonos, nos van a cagar a tiro. No, están locos, amigo, nos fuimos. Sí, nos fuimos, volvemos para la City. Vamos para la City nosotros. Dale. Lleno el tanque, seguimos. Dos motos ya. Ah, yo la misma, Juan, 14 tengo. Yo tengo 40 de nafta. Ciclo, ¿vos dónde estás? Che, estoy en la autopista volviendo a la City. ¿Ustedes dónde están? Así los espero y estamos juntos. Con Sandy, cargando nafta. Por bueno, dos, la misma. Voy a bajar acá para cargar entonces. Pero en el norte. No tengo bidón. ¿Ustedes tienen? Tráiganse un bidón, porque alta paja. Estoy yendo para la City. Estoy acá en la bajada, en el puentecito, ¿eh? No lo veo. Tranqui, tranqui, recién estamos saliendo de Sandy. Bueno, yo me fijo si hay algún sinvergüenza por acá. ¿Un chingo de guencha? A uno que se la toma toda, rey. Encontré oro. Ah, el meteorólogo. Encontré oro. ¿A dónde? Dale, Lobo, venite al puente casi yendo a Sandy. Hay un regalito. Lléguense. Garaje. Sigue derecho tú, Coso. Tengo uno aquí. De ruta. Ya, subí. La tenés ahí, derecho. Listo, tuya. Vente. Voy súbete con Coso. Súbete a tu autito, Coso. ¿Cómo le va, señorita? Sería tan amable de subirse a mi vehículo, por favor. No olviden los vecinos, Bueno. Tengo una por aquí, Por favor, se lo pido amablemente. Usted vio, soy una persona honorable. No hago daño a la chica, a menos que esté aburrido. ¿Dónde estamos, compadre? Tío, acá en el garaje de Sandy. Yo estoy en el puentecito. Estoy en el puentecito acá de Sandy. De vuelta. ¿Tú decís que estás vos? ¿Tenés a alguien arriba? Sí. Nos falta uno. Está manejando el rey. ¿Manejado? Dale, que te siga. Listo, vecinos. Listo, falta uno, un rey falta. Listo. ¿Uno solo? Ok. Yo diría que con dos estamos tranquilos, Bien. No, tengan tres por la duda. Tres por la duda.
¿Qué andaba haciendo caminando por el medio de la Narnia tan solita? Por la City Tranqui. Bueno, dame un paseo. ¿Pipipi? Uh-huh. ¿En un auto feo? Va, en este caso no, porque tengo la verdadera nave, bebé. Che, muchachos, ¿dónde andan ustedes? Yendo para la City. Yendo para la aquí City, yo estoy por la Federal. Vamos acá. Ok. Me la Federal agarrando para la City. Vamos para allá, no sé. Che, no los veo. Yo estoy acá, estoy exactamente en la Federal, por la autopista. Bueno. Ah, listo. Me vas a ver llegar en 3, 2, 1. Llegué. Vamos. No te veo. Seguí derecho. Estoy un poquito más adelante. Dale, dale. Tranquilo. Ahora te veo. Estoy... ¿Quién le falta? Su rembra. A mí. Voy en busca. En busca de la felicidad. Recargoso, mano. Che, ¿y el auto violeta este que está acá atrás? Ese es mi rehén, voy con mi rehén aquí yo. Ah, lindo auto. Sí, sí. Tienen uno que está por salir del garage. Tenemos un poli. Tenemos patrulla pegada atrás. Una patrulla pegada atrás. Dispársense de última. Y vayan despacito, que el otro vaya buscando al que falta. Igual no alcanza ni en pedo la patru. Va, no sé. Capaz que ahora los polis van a 400 km por hora. Escuchame, acordate que no te pueden agarrar, así que tranquilo, maneja tranquilo hasta no, llegar no, después no, al... Bueno, amigo, mi rey es alto piloto, la... Qué desastre. Estoy en la... En el cazabobo, en la tienda el esa. El poli está atrás mío nomás. Vení, vení, hay gente en el banco dale. Del garaje central. Apurate, apurate, apurate. Sí, yendo. Listo. Están regalados, están sacando plata. Listo, ayúdame con eso. Ya están corriendo. Tengo la poli atrás. ¡Ah! ¡Ah! ¡Puta madre! Mierda, amigo. Vengan, a los tiros con la poli. A los tiros con la poli. Me volqué. ¿Dónde? ¿Dónde? Vengan, ya para acá todos. Ya para acá. Ya. ¿Dónde? Ya para acá. Ya patrulla. De rodillas. De. Yo tengo mi rey. Tira los tiros, tira los tiros. ¿Dónde? ¿Dónde? En el garage de la Grow. ¡Ah! ¡Ah, shit! ¡Ah! ¡Fue épico, amigo, eso! ¡Fue épico, amigo! Estaba con Alamo. ¡Fue épico, amigo! ¿Está bien, Alamo? Igual le erré fuerte, porque si la hubiese hecho bien... No se lo copien rápido. Lo cagaba a tiro. ¡Ay, cómo erré, boludo! ¡Cómo erré! ¡Sacame de acá ya! ¡Sacame de acá! ¡Estamos! ¡Viene la poli! ¡Fleca de Grow! ¡Fleca de la Grow! ¡Ya! ¡Me disparan! ¡Vení ahorita! ¡Llegando! ¡Estoy anotando ay, todo para ya, la policía! ¡Vení! ¡Ay! ¡No la cuento! Todo, ¿eh? ¿Ustedes ¡Fleca de la Grow! ¡Dale! ¡Retírese, por favor! ¡Vamos! ¡Dale, aquí! ¡Estoy acá! ¡Fleca de la Grow! ¡No, no, no! ¡Ponete nerviosa, señorita! ¡Hay que ponerte nervioso para hacer lo que quieran! ¿Pero me va a recomendar usted, señorita? Sí, no se preocupe. Che, ¿le puedo sacar el agua? ¿Vestimenta? ¡Hasta luego, señorita! No, amigo, ni vinieron, hijo de puta. Ey, ¿la quedaste o no la quedaste? Ojo, ¿la Brawler? Cambia. ¿Permiso para disparar? ¡Ay, Dios mío, qué hijo de puta! Veo un solo sujeto en la Brawler. Era yo solo contra tres polis. Estuvimos de salto en salto. Tengo miedo. Che, igual, ahí lo que podía haber hecho sería poner el barra TH y salir del arbusto con el rey apuntándolo y decirle al poli que se ponga pillo. Eso hubiese estado épico. Pasa que no lo hice porque el rey no bajó. Y cuando bajó ya era tarde. Tenía un rey, claro, pero el rey no bajó al mismo tiempo. Exacto.
y no me dio el cerebro para recapacitar todo eso. Imagínate que había tres polis y yo estaba en un arbusto. Igual, amigo, el primer tiro se le erré. O sea, literalmente, si yo hubiese pegado, pero como soy un manco hijo de puta, eso jamás pasó. Pero literalmente el poli no me estaba viendo, estaba apuntando al arbusto y yo lo tenía apuntado, amigo. O sea, lo tenía que guantapear, lo tenía regalado para el guantapeo. Igual fue épico, amigo, la saltada de muro, boludo. La saltada de muro fue épica. Amigo, igual, qué hijos de puta. Si llegaban los otros, ahí ganábamos. Porque era yo solo contra tres. Interrogo, ¿y ese disparo? Sí, ese tiro. Dale. Sí, ¿no? Porque me dice, ¿qué es ese uniforme, cadete? Y le dije, y es mi uniforme, que algún pinche pedo en pocas palabras, no me lo puse al tú por tú. Y le dice, ¿estás segura? Le está hablando un inspector así. Y le dije, sí, ¿qué tiene? Y le dije, Manres Johnson, Johnson me dijo que le hiciera caso a él, no a usted. Y ya nos empezamos a agarrar del pinche... ¡Ay, quiero quitear! Me lo va a llevar al monte, el hijo de su puta madre, y lo va a poner a buscar a Nemo. No. Me cansó. Veanme, me cansó. No, ¿cómo crees? No, compañera. No es cierto. Luego, cuando estábamos allá en la fiesta, ¿tú crees? No, mira, justito, el MS. Compa, tenemos acá un estéril. Sí, le está sangrando mucho. Sangran los huevos. Favor. Igual si ya no le sirven, no, échemelos y me los echo en un taquito. ¿Cómo? No, nunca he probado los machitos, los huevos de pinche de la res. ¿Cómo está, Brown? Sabrosos. Lo más bien, rico no. Que pueda uno un ser humano 4 puntos comer. En el brazo, ¿viste? Ponle ahí pomada de la campana, sana, la colita de rana y vámonos. A esa nunca me sirvió a mí la pomada de la campana. No, la árnica. Yo conozco una que se llama Tepescuite, que es muy buena, ¿eh? ¿Qué chingados? Tepescuite, y solo la venden en Guadalajara. Tepesco el buitre, ¿no? No, Tepescuite. Yo conozco el Tepescuite. Le picó Power, ¿arrio le dan? No, bueno, no. Ay, que seamos mexicanos, pero... ¿A quién le chifla? No, si me ven chiflar no soy yo, les juro. Primer caso de sujeto que se le valen los huevos. ¿Qué? ¿Tiene que llevarle los huevos? ¿En serio? Pues le están sangrando los huevos. No, qué retiro. Por eso le digo mejor. No, le digo a Power también haciéndose ya así. ¡Ah, le vas a sacar! Mejor se los arrancamos y me los echo en un taquito. Me parece que hay que estipar acá. No, me tiene que masajear los huevos. Bisturí afuera los dos huevos. Entonces, Meléndez, usted va a ir a. Usted va a ir a procesar y nosotros al crimen, ¿no es cierto? No tiene huevos. Miren, deberían de considerar que... Bueno, y Power está de testigo que yo sé los puntos exactos de, con las granadas de humo. La verdad es que sí, la otra vez... Pero nada más se va a echar granadas de humo, de ahí fuera de cabeza todas. Sí, miren, el Human no hay que dejar de entrar como boludo. Vamos a esperar a los 8 en la puerta, así apuntando el portón. Mira, entre los 8, vamos a esperar. Es que necesita gente que tenga paciencia, no, porque si no va a gente que se le alborota la caca y... ¡Vamos, dale! Sí. ¿Cómo anda, jefe? ¿Cómo le va? ¿Qué está pasando acá? ¿Cómo está, jefe? Acá hablando de que me voy a echar un taquito de huevos. Jefe, ¿te parece si voy asignando? ¿Cómo que sorpresa? No, nada de sorpresa, a trabajar. El hombre. No, yo que les quería traer una sorpresa a la LSP, porque me caso bien y hace mis días más mejores. Pero no. Mejores. Más mejores. Le quería dar las gracias por el secundario, el área más mejor, arregla. Sí, el diccionario. Bueno, si estamos hablando así, pues al Brian nos una, mándalo a la escuela, ¿no? Rolía más. Que se no saben escribir. Ay, Dios, no, ya fue chifla. ¿Cómo? Más pelazo de larga, dale, masajeame los huevos y lo más mejor. Qué buen masaje de huevos el tío, MC.
Ah, lo están mirando demasiado, me parece. Yo por eso me estoy volteando, me hago la mente. Bueno. Pues yo lo veo muy, muy satisfecho. Me parece que quiere tomar el papel. No, no, no. ¿Y qué fue ese huevero, tío? Changuitos. No me va a asignar, compañero. ¡Ay, mi huevo! Nos vamos a arreglar. Ahí se lo dejo oficial. Pero mire, yo la verdad prefiero quedarme acá a procesar porque ya es dinero seguro. ¡Ey, puedo ir al Human! Allá puede ir. No me va a asignar al Human, vámonos, señor, véngase conmigo, vámonos. ¡Oh, puedo ir al Human, por favor! ¡Anda! ¡Ya está! ¡Ya está bien! ¡Cállese usted! ¡Cállese usted! ¡Cállate tú, idiota! ¡Pere, pere, pere! ¡Hora, cabrón! ¡Ey, doctor, ya se encuentra bien para esposar al sujeto! ¡Alto pelo el que tiene! ¡Ah, me llega con delay! ¡Me llega el cachetazo con delay! ¡Ah! ¡No! Vámonos, vámonos, dale, 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 no, ya me lo pide, dale. Vete, favor, tenemos que ir a un atraco. Chinguen a su madre, hijo de su puta madre, ojalá los maten, babosos de mierda. Ay, usted véngase para acá. Me escapo. De rodillas. Le pongo más multas, permítame. El sujeto sería invisible. Tira. Venga, señor. Me canso. Estaba de buenas con usted. Porque, bueno, luego le cuento. Oye, ¿por qué estaba de buenas conmigo? Yo jamás la vi, señorita. Y ya vas a ver. Arre, a ver. Usted no estará picanteando a mi persona inocente, ¿no? ¿Qué es picantear? ¿Te gusta el chile? ¿Le echas chile a la persona o cómo? Picantear es cuando un hombre y una mujer se quieren mucho, vos. Nah, eso es ligar, güey. Estoy casada con el capitán de la policía, no mames, tampoco. A la mierda. ¿No le dices si me da trabajo? Usted vio, quiero salir de la mala vida. Ay, señor. Procedo con el 10-15 al sujeto. Tengo la cámara activada, vos, ¿por qué no me dijiste antes, hijo de puta? ¡Ah! ¿Por qué le decías eso, vos? Bueno, el señor le va a leer sus derechos, ¿vale? Tiene derecho a guardar silencio, todo lo que diga puede ser utilizado en su contra, tiene derecho a no declararse culpable, no tiene derecho a un abogado, ya que fue encontrado en un delito flagrante. Tiene derecho a comida y bebida y asistencia sanitaria en caso de que lo requiera. Tiene derecho a una llamada a no más de un minuto en presencia de una autoridad. ¿Entendió sus derechos? Perfectamente, señorita. ¿Sabe qué? No le voy a poner ni multas. ¿Sabe por qué? Porque estoy hasta la verga de mi jefe. ¿Sabe por qué? Porque no me asignó al puto Human. ¿Sabe por qué? Porque le va a meter un tiro en la cabeza al hijo de su puta madre. Deme nombre y apellido que lo vamos a buscar y le digo que sea la última vez que usted no asigna a mi buena amiga. ¿Cómo es su nombre? No, tranquilo, tranquilo, que ya mandé a hacer un ajuste de cuentas al otro. A la mierda. ¿A quién? Al instructor Álamo. Buen nombre. Sí, es un pendejo que se la da de alto y se cree Dios cuando, bueno, tú no fuiste cadete o qué hijo de tu pinche madre. No, yo jamás en mi vida me pondría la gorra. Se le subieron los humos, ¿sabes? ¿A quién? A este baboso, bueno, ya está la verga. Usted me avisa, esta chingadera ni abre. Y le meto un rico abrazo. Se abriera esta madre mínimo. Listo, Arias Corpus automático. ¿Se dice Arias Corpus o Habeas Corpus? Abre ese sésame, ahí se abre. ¿Cómo se dice, doctora? ¿Arias doctora, cabrón? O Habeas. Bueno, disculpe, MS. No, mentira, sí le tengo que poner multas, pero le voy a poner dos, tranquila. Pero con dos son como 100,000 dólares. ¿Y por eso no? Eso, a varios. ¿Qué quiere? ¿Intento secuestro de civil? ¿Qué más? ¿A quién secuestré? Ay, no se haga güey, acá entre nos. Recibimos un llamado del Banshee. ¿Qué iban a hacer, señor? ¿Iban a robar? ¿Quién? Ustedes, no se haga güey, conozco los delincuentes. ¿Ustedes quién?
Y no sé, porque... ¿Qué, estaba solo? Ayer... No, no andaba solo. Andaba con otro sujeto que nos abrió fuego también. Acompáñame. ¿En serio? Capaz que fue un compañero... ¡Suerte en el Human, compañeros! ¡Que les vaya muy bien! Mal ahí que no le asignaron, oficial. Yo estaría dándole tiro a los rehenes. Un día esto va a renunciar. Así que, bueno, señor, póngase contra la contra la esto pared. Tendría que estar del lado del Human, usted. ¿Y lo ha estado? Revelándose ante los malditos oficiales que la humillaron toda revisarlo. Su carrera. Y usted le dice, ¿me recuerda? ¡Pum! Lo sienta todo, señorita. Me cansó el gorrito. A ver, permítame. ¿Tiene su documento encima? Sí, señorita, ¿cómo no lo voy a tener encima? Soy un tipo que tiene todo en regla. Bueno, primero que nada, va a quitar la máscara, ¿vale? Perfecto. ¿Se ha activado la cámara de Plaza Cubo? Los canales, ¿no? Bueno. ¿Cómo eran los lentes? A ver. ¿Cómo eran los lentes, gente? Voltea tantito a ver si trae guantes. Órale, cabrón. Oye, vete, señorita. Tengo unos ricos guantes de látex para no tener frío, ¿vio? Oficial, ¿no vio mi arma por ahí tirada? Creo que la perdí. Yo recuerdo haber salido con un arma a delinquir. Bueno, listo. Le voy a quitar las esposas. Y se me retiran los guantes, por favor. Está bien. Perfecto, dirijillo. Los pone aquí, por favor. En el detector de huellas. Detector de huellas. Igual puedo rolear que... Bueno, me vieron disparar. Igual me dio... Puedo rolear que no habría pólvora porque... ¡Ah! ¿Qué era para el nombre? ¡Qué pelotudo que soy! Sé que iba a ser para lo de la pólvora. Permítame tantito, le pongo sus multas. ¿Usted? ¿Qué? Dígame que nadie me disparó en el pecho, por favor. Dígame que nadie me dio un bazucazo en el pecho, señorita, por favor. Póngase los guantes. Oh, ahora sí, sentí un vacío en el estómago que no podía llenarlo con ningún tipo de comida, señorita. Ay, cuento algo, no fue asignado mi instructor al Human, voy a tener que patrullar con él. No, o sea que van a ser pero solo dos policías patrullando. No, negativo, tenemos a varios. A ver, ¿qué me está diciendo? Tengo tos, tengo una tos, cabrón. No tengo una tos medio rara. Órale, cabrón, a ver, ¿en qué estamos? Ah, le iba a poner las multas, ¿verdad? No, ya me las puso, señorita, fíjese en el multómetro. No. Te tengo Alzheimer, pero tampoco estoy tan pendeja, no siquiera pasarme. En el multiador, fíjese. No, a ver. ¿Puede ponerle precio usted a la multa? Póngame multa de posesión de marihuana, que debe estar barata. ¿Te parece algo? A ver. ¿Cuánto dinero traes encima? ¿Dinero? ¡Ah! Nos vamos entendiendo. Bastante, diría yo. ¿Tienes tu celular? ¿Te parece...? Vamos a hacer un intercambio, señorita. ¿Qué le parece? Yo le doy. No, ¿sabes qué? Te lo dejo pasar porque no me gusta el dinero. Tranquilo. Dale, por favor. A mí me encanta sobornar policía. Digo, bueno, colaborar, no sobornar. Porque soborno Yo soy buena onda hasta eso, mire. Soy bastante buena soborno onda. Soborno sería si yo le doy plata y usted no me multa. Pero en este caso no sería así. En este caso sería que usted agarra la plata y por decisión propia no me multa. Es algo totalmente distinto. O sea, ¿te acuerdas que multas? Sí. No recuerdo. Le tengo que poner mínimo una, dos y los demás se los dejo pasar. Pero póngame una por correr desnudo por la vía pública. Es que le tengo que poner sí o sí la de intenté homicidio funcionario público. Oh, motherfucker. Posición de arma. Lo demás, lo del secuestro, roba vehículo, todo eso, ¿no? Okay. Le voy a regresar la pistola, ¿le parece? ¡Oh! ¡Qué excelente servicio! Diría un hombre susurrando.
¿Cómo? ¿Qué? No escuché lo último. No me lo conté que no me estaba... ¿Me escucha? ¿Me escucha? Sí, sí, lo escuché. ¿Pero eso no me escuchó? No. No me la cuente que estaba gritando la palabra ¡qué excelente servicio! Pero en realidad no estaba gritando porque estoy susurrando, ¿entendió? Se lo dije al oído. Sí, sí. ¿Qué me está diciendo? Uy, pero ¿de qué momento no? ¿Hace cuánto no me estaría escuchando, señorita? Desde que le dije que tenía que poner las dos multas mínimo, porque o sea, todos yo estaba saltando de felicidad por lo de la pistola, y nada, dije que excelente servicio y... Espero y no esté gritando, ¿verdad? Estamos susurrando. No, soy susurrando. Yo soy el sigiloso López, mi segundo nombre, señorita. Usted sabe. Es más, señorita. Entonces, ahí le puse las multas. ¿Qué le iba a hacer? Ah, bueno, mire, ¿le parece? Luego viene a buscarme y sí, le entrego el arma. Perfecto. Lo va a mandar dos veces, tranquilo. Ok. Bueno. Yo tengo un contacto oficial que puede conseguirle auto al precio más barato que usted pueda imaginarse. Ay, en serio, ando buscando. La verdad es que solo necesito uno y es un Easy. Con ese me doy. Uno que le quepan buenas cosas, ¿sí? No, señorita. Las cosas que confisco, dale. Pero señorita, usted se merece un auto mejor. El Easy está a 50 pesos. Mira, que hace ratito confisqué una carabina y nadie preguntó por ella. ¿Y dónde la tengo? Pero bueno, una cosa, señorita, yo le puedo dar un auto fachero totalmente gratis. Y usted... me ayuda. Real que solo quiero un fito porque tampoco quiero llamar la atención. No, sé no, pero no, un auto más grande, como un más grande, no más vio. No, tranquilo. Real solo necesito un Easy Classic. Solo lo que quiero y ya. Intenté ir al Luxury, también al que está allá en Barrios Bajos, pero no, nadie habla. Entonces, bueno. ¿Le parece si luego viene? No pregunte por mí. Bueno, sí, pregúntale, pero solo a los morenitos, ¿ok? No, igual solo no, yo soy mucho más sigiloso de lo que usted imagina, señorita. Tranqui, yo no voy a hacer cagada. Es más, voy a cruzarla ahí por la calle y se lo voy a decir. Pero si no, pásame tu número. Vale, le paso el número ahí en una notita porque ni yo me lo sé, ¿ok? Perfecto, dirijillo, señorita. Mira. Lo anoto con telequinesis. ¿Cómo agarro mi cell phone? Do you scam me on the cell phone? Sí, tiene pinta de trampa, pero bueno, si ella me pasa su número, le hablo por prepago. Ya, el chabón era re desconfiado. ¿Carabina? ¿Qué era carabina? ¿Amigo, era un mosquete? Ay, Dios mío. ¿Qué le iba a hacer? Ya ni me acuerdo. Me iba a pasar su número, señorita. Pero me le tengo que hacer un Easy ahí de un amigo mío que anda regalando vehículos por doquier. Mentira, no le regala a nadie. Son rata, hijo de mi puta. Sí, ya sabe que soy yo. Pero por la duda, cualquier cosa no lo escuchó en mi boca. Bueno, ahora sí, señor, lo tengo que mandar a Federal porque me estoy haciendo pendeja. Así que, bueno, Ay, se me va mucho la onda. Ok, bueno, listo. Coso, lo mando a Federal. Tuki, ya sabe, luego ya sabe. Así que, bueno, que se la pase muy bien en la cárcel. Permítame, que no encuentro acá a mi compañero Pepito. Pepito, Perfecto. Ahí te lo llevas a la cárcel, por favor. En un rato meses, hacemos el intercambio ahí por el auto. Sí, no se preocupe. Sí, tranquilo. Porque veo hacemos el intercambio de la pistolita. Yo encima en este condado está medio difícil conseguir la pistolita del cajón. sí, cierto, tranquilo. Así que me salvó. Bueno, dale, listo. Che, ¿y caí yo solo? Creo igual que cayó otro güey, otro todo vestido negro, así que no conozco. Pero bueno, deja váyase a chingar su madre que tengo que ir a trabajar, pavoso. Está bien, me voy. Bueno, adiós. Baboso, amigo. Qué buen insulto, baboso.
Es que tenés que ser ahí, tenés que tener el acento de ella para que te quede bien decir baboso, porque si yo digo baboso quedo como un baboso. Porque tengo baba y te destruo. Vamos. Esa se llama Kim, sí, Kim se llama. Creo que era de la mafia esa, no sé si la habrán sacado, porque ahora está todo el día de poli. Pero me acuerdo que una vez la secuestramos por un fleca. En la vida real era novia de Capi. Sí, sí, sí. Sabía, eso lo sabía. ¿Qué onda los muchachos? Dímelo, papi. ¿Qué pasó, bebé? Aquí estamos. Todos tranqui. Estamos por aquí sentados. ¿Estás en la Federation? Sí, sí. Estoy en la Federation. ¿Estás en la Federation? Sí, sí. Ah, bueno, aquí estamos. Te vamos a buscar, habla claro. Dale, dale, véngame a buscar. No tengo vehículo. Tomo. Dale, vamos. ¿Con quién vamos, estamos? Vamos. Tenía otro PJ de vago, pero la mafia la sequió. Sí, es que yo la conozco desde los vagos a esa piba. Pero, ¿posta la sequió la mafia? Podés conseguir armas largas con esa y no, no creo. Es que no sé si habilitaron la corrupción. Por lo que había entendido, creo que sí la habilitaron a la corrupción. Porque... Uy, ¿esto quiénes son? ¿Estamos todos? Dímelo. Decirle que estamos en la 90. ¿Y el otro? Chote? Sí, sí. Bueno, entró en la 90. ¿El otro qué onda? ¿Y Arco? ¿Y Arco? Ahí está. No, no está Arco, amigo. No lo vi en la cárcel, pero creo que que cayó uno, me dijeron. ¿Qué estaba vestido de negro él? No, él cayó, vos también. Nosotros estábamos por la zona, los vimos. ¿Y por qué no saltaron ahí, pum, pum, a los pium, pium? Porque cuando llegamos eran cuatro policías. Y usted ya estaba muerto. Ah. ¿Ustedes tenían un rehén? Sí, yo sí. Y ahí, boludo, hay que manejar más tranqui. No, no, es que... Bueno, no me acuerdo bien lo que pasó. No me acuerdo lo que pasó, la verdad. Okay. Lo único que me acuerdo es que tenía un rehén porque lo secuestré como 15 minutos antes. Porque una vez que la poli, bueno, no sé qué te pasó, pero si la poli tenemos un rehén, podemos ir a 10 que no te pueden hacer nada. No, no, lo sé, pero bueno. Men in Black. Lo único que tengo es un flashback. Vos dijiste, uy, volqué. Eso es lo que escuché. Ahí me viene un flashback que cuando volqué bajé yo solo del auto. Si no, obviamente hacía la del ren. Y también tuvo un flashback que dijo que me paré solo contra cuatro, Bajé a uno épicamente y me bajaron. Pero no sé si será real ese flashback tan preciso. Yo creo que estás volando en metanfetamina, hijo de puta. Sí, sí, capaz que la metanfetamina va a hacer cosas malas. Ahora te tengo un gran problema. ¿Cuál? No me contestan, boludo. Que se están choreando de Human, porque pasó cadera de SWAT, pasaron 28. Sí, no, lo sé, si yo, a mí me estaba procesando la poli y estaba enojada, la poli que me procesó era súper buena onda y estaba enojada porque no le asignaron a Human. No. Sí, nosotros vimos pasar a patrullero, a SWAT, por eso estimo que están robando a Human. Sí, sí, no, no, afirmo que están robándolo, porque esto. No veo la hora de robar a un Human, compañero. Pasa que tenemos que hacer la cuestión esta de un yate, boludo, de... un yate.
Tenemos que hacer la cuestión esta de los cosos. No, la saca 47. Y sí, necesitamos acá 47. Concha de la lora. Che, ¿qué onda ese mensaje que me dijiste que te llegó de un número propago? Sí, eran los que nos contrataron la otra vez, que nos dieron la posibilidad de blanquear al 15% por única vez, que tenemos que hacerlo en menos de una semana y que nos dan 2 micro MG y 2 pistolas. ¡A la mierda! ¡Excelente servicio! Sí, sí. Hay que contactarlos nuevamente para que hagamos esa movida. Podemos blanquear guita ahí, nos conviene en parte. O sea, sí, tenemos la del Conce, pero el 15%... No tenemos casi nada. Al 15% es que no tenemos nada, pero igual tenemos creo que como 3.000 de... Pará, de droga. No, hay 1.127 creo. Habría que vender. Pará, hablando de eso, compañero, de ¿le das? Le... No, acá le digo al Lobobo. ¿Me escuchás, Lobobo? ¿Lobotomía, me escuchás? Lobobo. Sí, papi, sí. ¿Le podés dar la tarjetita de invitación a ellos, la que te di la otra vez? ¿Te acordás? La que te di ayer. Para que... ¿Puedan tirar un anuncio del Conce? Niño guiño. Oh, a ver esa música, hijo de puta. ¿La, para vender droga y dominar zonas? Yo ya la tengo, yo ya la tengo. Ah, sí, perfecto. Falta sí, yo no la tengo. Yo no la tengo, tampoco. Ojo con eso. No. Acuérdate que no se puede hacer nada a la final. Haga esa música, ¿seguro? Hijo de puta. ¿Por? Pero porque es como que hablas y se habla de... Yo digo así, cada vez que vendan droga, vendan la droga en los puntos en los... Hola. ¿Me escuchan? Obvio. ¿Me escuchan? Sí, sí. Ah, vendan la droga en los puntos blancos eso para que se vayan haciendo rosa. Y, sí. Y bueno, con sí, toda sí, esa sí. droga que tenemos, creo que tenemos como... Pasa que tenemos una semana, por eso hay que hacerlo rápido. No, pero eso en un día. Bueno. Si le metés en dos días lo mismo. Sí, en un día con 3, 4 es que tenemos como... ¿Sabes lo que pasa? Como lo que pasa creo que tenemos como 3.000 brownies o 2.000. Y hay que venderlo y con eso ya tenemos... Escuchame, si vendemos eso, creo que tenemos más o menos... Yo me metí a vender. Pero dejame hablar la concha de tu madre puta. Pero es que no vas a entender, boludo. Ok, dale, ¿qué? Solo no podemos porque a toda hora hay 24.000 policías. Dado y el que necesitamos organizarnos y decir, a esta hora vamos a hacerlo todo juntos. No, amigo, te vas al primer condado donde no hay poli, pero ni a la 10. ¿Vos estás seguro que eso se puede? ¿En los dos funciona de la misma forma? ¿Y pero cómo no va a funcionar en el primero, boludo? Sí, en el primero, sí, hoy me metí... Hoy bueno, me pero en el primero es en el que nunca hay poli. ¿Cómo que no, amigo? A las 3 de la tarde, hoy, y a las 4, a las 5 pero había la onda es, pero la onda es al horario donde ya está todo chill. A ese horario se vende. Hay que hacerlo temprano, por eso te digo. No, temprano no, tarde sería en todo caso. Bueno, depende cómo lo mire. Puto. Hey. Pues yo intenté, pero había mucho poli a toda hora. Por eso, hay que hacerlo en el condado 1 cuando hay cero poli, cuando estamos todos chill y ponernos a vender como antes, que éramos unos hijos de mil putas. Vos no existías claro, en ese momento, no habías nacido, pero en ese momento vendíamos 3.000 de meta en 3 días, boludo. Era juntar un palo en 2 días, boludo. Mal. El tema es ese, que si nos ponemos juntos y acordamos, che, hoy hacemos esto, lo vendemos en 2 segundos. Claro, por eso hay que hacerlo. Y es que si tenemos 2.800 de, ¿cómo se dice? De brownie, creo que eso ya debe ser como 300, 400 mil. Hay 1.200 de brownie. Hay más, sí, hay en más, la hay casa más. De arriba. Ah, sí, en la casa de arriba hay bueno, eso. En la casa de abajo hay como 700. Casa... Ah, bueno. Y alguno de ustedes debe tener en el auto como 200. Yo tengo. Por eso, sí, al menos 2.000 de brownie tenemos. Che, ¿y cuánto le habrán dado a este hijo de puta? No sé. Supongo que mucho. Che, ¿y no podremos coso, no? ¿Hay que robar nada si están haciendo Human? No creo que estén disponibles porque ahí llevan 80 policías. Imagínate. Sí, igual hay un montón de polis, boludo. Imagínate que. Bueno, está bien. Si hay, son, si hay 100... son 8 polis y no asignaron como a 2. O sea. Bueno, si hay 120 polis. Estamos bien. ¿Qué? ¿Sabes lo que deberíamos de ir? Relajarnos un toque, esperar que salga mi compi. Vamos, buscamos los autitos chetos de nosotros y nos vamos a correr para allá, para arriba, para el observatorio. Listo. No, ¿qué corre? Vamos a chorear. Re aburrido. ¿No querés jugar a la Barbie? Arre. ¿Pasa? ¿Cuál es el problema? Lo que no quiero está viniendo la Fede cada 20 eso. Minutos. No, bueno, pero minutos. Eso porque hay que ordenarse, tranquilizarnos y hacer las cosas bien.
Escuchen, pará. Si hay 120 polis, podemos tranquilamente hacer uno un live. Si vos decís. No sé si hay tantos. O sea, por lo que yo creo, habrá dos. Cuatro necesitamos. Y bueno, nos damos una joya a los tiros. Che, pará, igual, ¿viste la poli que me procesó? ¿Sabés quién era? Era la que nos cruzamos, ¿viste? Arriola esa, la chica. Y me puso solamente... No, con vos no, con hermano. Ah. La que nos cruzamos en la tienda, ¿viste? Y... me dijo que me puse solamente dos multas, me mandó solo dos meses a la Fede y me dijo que me dio su número y me dijo que la llame, que me devuelve mi pistola. A la mierda. Ah, mirá. Bien ahí. El tema que eso sí, ahora perdimos, o sea, necesitamos dos pistolas más. Estaba enojada, eso porque estaba enojada con el jefe porque no le asignó a Human. Yo la mía, la puedo donar, como les dije. Yo tengo una pistola aquí que... no sé, a los que les gusta echar plomo yo se la doy, no hay problema. Ok. No. Esa la, o sea, por eso, esa, pero yo porque esa te la di a vos y yo ya no tengo más en las camionetas, me quedé sin, ahora sí me quedé sin. Sí. Claro. Tema que necesitamos dos más y ver si te, ya yo tengo los dos chalecos que me diste si querés, pero bueno. Eso no sé qué onda. La voy a llamar a la poli, y le digo para juntarnos. Para que me vea la pistola. Ah, y me dijo que quería conseguir un Easy Classic. Y yo le dije que tenía un contacto. Que en realidad le podía haber dicho tranquilamente que yo se lo conseguía porque sabe que soy Eddie. Pero le dije que le consiga un Easy Classic y se lo tenemos que dar ahí de onda. Ok. Sí, vale lo mismo que un arma, así que tranqui. ¿Cuánto vale? Y 10k creo que está. Ahora, no, ahora está menos, 6k, no, 5k. Amigo, está como no. 5k. Sí, 10k ni en pedo. Bueno, vamos. No. Bueno, yo voy a agilizar eso, a buscar el Easy, así me devuelven mi pistola rápido. Ustedes espérenlo a este si quieren. ¿Quién viene conmigo? ¿Alguien? No podés, es que no podés, amigo. Ah, acá no se puede, ¿no? No, decirle que después se lo da, que en el otro condado se lo da. Mal ahí. El tema es que este debe estar en la federal y va a tener que volver hasta acá de nuevo, así que... Sí, lo esperemos, amigo. Pero no sé, bueno, si quieren vayan ustedes, yo me quedo aquí esperándolo, me dejan un auto, se van ustedes enfrentando. No, es que lo que yo dije es que uno, que dos lo esperen y dos vamos a buscar cosas. Bueno, entonces vayan no podemos buscar eso, boludo. Claro, vayan en la Brawler, si no. Vayan en la camioneta, entonces. ¿Pero para buscar qué? Entonces de cuatro. Porque amigo, entran dos en la camioneta esta. Ah, ok. Yo no sé quién, no sé, amigo. O estoy en un cumple o no sé qué mierda están hablando, porque no entiendo nada, güey. No sé dónde va. Él quiere ir a buscar su arma. Escucha, claro. Ok. Toma, yo pero te doy la mía. Ya tienes arma, toma. Toma. Ahí está, ya tienes arma. Tranquilo. Dígalo. Ya, ahora qué era lo otro que faltaba, chaleco. Chaleco creo que ya no. Creo que para él. Buah. Amigo, ¿qué hago yo enmascarado aquí afuera de la federal? Estoy loco, qué mierda. ¿What? ¿No se me sale la máscara? ¿What? No. Listo, estás re de la máscara. Ay, amigo, me había asustado, weón. No se me salía. Che, ¿cómo le puedo poner en clave si me devuelve el arma que me quitó por mensaje? En clave, ahí como... Si tiene un armario. No. Yo te diría que le invites un café, bro. Y ya, corta. Y ahí le conversas en persona todo lo que necesites conversar. Cosas así son claves, amigo, en estos momentos. Imagínate. Pasar dos o tres autos, que eso para nosotros se nos... facilita un tanto y no perdemos tantas armas ni chalecos, bueno, armas más que todo, al día. La chica que nos haga la segunda y si ella conoce a alguien más adentro. Amigo, eso es lo que hay que hacer, bro. ¿Recuerdas cuando antes... No te entendí. ¿Recuerdas cuando antes hablamos con un chico que era policía, no? Sí. Que el loco nos hacía la vuelta y vaina y nosotros le pasamos su platica. Sí. Claro, eso hay que hacerlo, bro. Hace falta. Es necesario. Eso es verdad. Eso es muy bueno, tener un contacto ahí adentro. Claro. Encima de esta poli es muy buena onda, así que puede ser. Sí, amigo, demasiado. Ah,
Ahora que me estoy acordando aquí, no sé cómo es que está el tema de corrupción ahorita aquí con la ciudad. Yo creo que ahora está activo por el hecho de todo lo demás. ¿Sí? Lo de la multa y lo de todo eso, ¿entendés? Ok. Por lo que yo entendí, ahora está activo, así que piola. Ahora podés sobornar a los polis y todo para que no te multen. Qué rico. Por la plata más del mono. Sí, igual no sé cómo es el tema de si a ellos le entra toda la guita de la multa. Eso habría que averiguarlo. Sí, le entra toda. Amigo, este hijo de puta que le dieron perpetuo o qué mierda. Ay, le deben haber dado 25, boludo. Ahora. Encima hasta le quitaron el celo. Ya pasaron 25, Che, ¿qué era una carabina, muchacho? Un fierro. ¿Qué ibas a hacer tú con una carabina? ¿Qué es? Tú estás loco, amigo. ¿Qué es una carabina? Me olvidé carabina si era es el un rifle, un M4, un M4 es la que usa la policía, el arma larga que tiene la policía después de la SMG. ¿No? Negativo, amigo, estás loco. Okay. Es como el AK de nosotros, pero de los policías. Donde ninguno rebale, aquí ninguno se muere, nadie resucita, ladrones quieren matarlos, no me dan una camilla, yo me compro un 400. Escúchame, ¿cómo vas a hacer con los chalecoides? ¿Cómo? Con los chalecoides. ¿Qué chalecoides? Ahí salió. ¿Qué chalecoides? Míralo, el pelotudo. Y ahora si vamos a chorear, necesitamos dos chalecoides. Los 30 meses más aburrido de mi vida. ¿30 meses? Mate un huevo, se fueron al chori, amigo. Una gana de mandarme en cana tenían. Qué necesidad, ¿no? ¿Quién era? Como subir algo para hacer ahí adentro. La concha de la madre. Pará, ¿qué, vamos a ¿qué poli te mandó? Pará, ¿qué vamos a hacer? No sé, uno rubio, re ortiva. Puto de mierda. Y no sé, amigo, ¿se podremos robar? Yo creo que no. O sea, robar, secuestrar y todo eso podemos, pero lo que no podemos es hacer... ¿Por qué? Porque se están haciendo... Hay que ver, ya se hace bastante igual lo del otro, pero no sé cuánto tardarán. Y yo creo que Human me tarda un poco. ¿No somos un chate? Ya. Yeah. Chocalo. ¿Dónde van? ¿Para dónde van? Che, estaría bueno un... somos 5 gatos los conmigo. Amigo, una joyería a los tiros. Me mandaron, creo que estaba llegando uno más. Dos afuera y 3 adentro. No, es que no se puede, boludo. ¿Muy jugado, decís vos? Y no solo por eso, sino por el hecho de que no tenemos coso, boludo, chaleco y todo eso, tenemos que ir a buscarlo al otro condado. Claro, y... Empezaba con eso de última No hay chaleco, boludo. Y después tirarlos allá. Claro, para mí sí hay que hacer eso, boludo, pedirlo y tirarlo. Lo pedimos y si lo tiramos allá. Pero qué onda, pinta una. Los que tenemos. Bueno, Copo, tú y yo podemos ir a buscar esa vaina y. Nada, ni en pedo, amigo, voy a salir y entrar cada rato. Boa. Ante quilombo, boludo. Me está hablando Carlongas, boludo. Pasa que está toda la poli acá, amigo. Carlonga. Déjame en coso, en GC, papi. Yo voy. Dímelo, Carlonga. ¿Qué hace, compa? ¿Dónde está? Bueno, somos 6 entonces. Compa, ¿me escucha? Alguno, háblelo a Carlonga, boludo, no me escucha. Yo no lo tengo. Papi. Sí, pará. ¿Quién es Carlonga? Carlón. Me dejen GC, papi, para allá a buscarla. Buen voy a GC. Repone Sniping. Ey, vos, güey, si me escuchás, yo no estuve con tu mujer. Tira cualquier cosa. Sí, vamos a hacer esa, vos, güey. No, sí, como está esto, después yo voy a agarrar, me voy a poner 35 chalecos en la camioneta. Creo que lo único que necesitamos es un chaleco. Chaleco, vos, güey, nomás. Va, igual tengo dos chalecos. Che, ¿quién tiene chaleco de ustedes, muchachos? ¿Qué onda? Yo tengo dos en el auto, los tuyos. Sin contar eso, ¿Quién tiene chaleco ustedes? Yo tengo. ¿Quién más? Yo también porque, tengo. Porque está lloviendo, pónganse palabra que está lloviendo el chaleco. Por eso digo. Yo tengo. Yo no tengo. Perfecto. Dos chalecos, entonces. Salen dos chalecos con papa frita. Y... tres cargadores. Y un rofie. Bueno, pero ¿cuál fue? ¿Qué hacemos? Vamos al hospital porque estoy hecho mierda. ¿Salimos a chorear? Al hospital, boludo. ¿A chorear? Al hospital y después a chorear.
No, chorea. No, anda al hospital, pelotudo. Ya que estamos en la 90. Ah, está manejando el otro. Che, ¿para qué al hospital? Entonces, ¿vas a conseguir eso? Sí, ya lo conseguí. Tengo todo. Tío, estoy hecho verga. Ya consigo. ¿Por qué te has hecho verga? Porque los policías me cagaban a palo. Todos los días. ¿Consiguieron o va la otra condado? Una sola vez me cagaron a palo. Pasa que tengo un pelotudo. Este debe ser un pelotudo, debe decir cada boludez. No, amigo, me quedé callado, todo hizo todo rápido, me llenó de multa, loco, pero mal. Tengo como 100 lucas en multa, boludo. No, amigo. Jamás la voy a pagar, ya está, voy a seguir sumando multas. Sí, olvídate. Pero, amigo, no saco auto, yo no tengo auto ya está, olvídate, no tengo auto. Ya está, sin auto. Olvídate, amigo. Hay que usar un fondo, boludo, para eso. No, yo tengo en venta mi sultán para que se venda. ¿Qué me traigo del otro condado? La otra vez tu con... Amigo, estás en un cumple, hijo de puta, ya está, no necesitamos nada, tranqui, ya tengo todo. Ah, ok. Me falta un fierro para mí, mira que soy la máquina de perder armas, ya perdí otra. Bueno, ¿qué hacemos entonces? ¿Live? ¿Joye? ¿Podemos responder qué hacemos, por favor? Excelente servicio. Voy a llorar más seguido si hace falta. Jeje. ¡Listo, pa! No puse mal el número de la chica, amigo. Lo puse bien el número de la chica. ¿Dónde están, muchachos? Vamos a saludar a la cámara de cubo, pa. Vámonos, Lospi. Ahí está. Ah, boludo, pensé que estabas al lado mío. ¡Ah, guarda, me caigo! ¡Ah! Saquen su botiquín semanal si están ahí o compren uno. Nadie tiene seguro médico ya. Che... ¿Vos tenés? Andás con bot, hijo de puta. Dale, que tenemos una tarea importante que hacer. Yo voy a aprovechar que tu médico aquí para sacar el coso, el seguro.